El Paseo del Buen Pastor en Córdoba es uno de los lugares emblemáticos elegido más que nada por los estudiantes de Nueva Córdoba y aquellos que se llegan por acá. También porque durante todo el día y cada una hora los conciertos son un lugar también que invita a la recreación. Este lugar se construyó en el año 2007, donde se armó este gran centro cultural y recreativo. Lo único que queda de la vieja construcción, que era la cárcel de mujeres de la provincia de Córdoba, es la capilla que está sobre la calle Hipólito Yrigoyen, que lo único que podemos ver de este lado es la cúpula. Pero bueno, aquí va a ser el lugar donde vamos a realizar la nota con una cantante cordobesa que se llama Romina López. ¿Cómo fue esto de que se te dio por la música, el canto? ¿Cómo es? Y del canto desde que tengo memoria, que recuerdo que cantarle a la gente, traerla, sentarla al lado mío y decirle, vení, vení que te canto una canción. Y eso de toda la vida. Y luego empecé en coros. Luego fui al seminario de canto del Teatro San Martín, que es un coro vocacional de ahí del teatro. Y así conocí a la gente con la que tuve mi primer grupo vocal, mi primer y único grupo vocal, en realidad Raíz Azul. Y luego de eso formé parte de La Chunca, que es una agrupación, un conjunto de música folclórica argentina. Con una formación camarística era, yo era la voz, y había violonchelo, flauta traversa, guitarra y percusión. Luego de eso empecé ya con mi proyecto solista, en el que hice lo que fue Cuentas, que fue mi primer material discográfico en el año 2007, y en 2011 el segundo, Otros Colores, que es el que estoy actualmente presentando. La persona más musical de mi entorno familiar es mi padrino, el hermano de mi mamá, que también tuvo vida de coreuta y le gusta mucho la música, y mucha de la música que escuché de niña tiene que ver con él, con la música que tenía él. Pero no han habido otras personas que se hayan dedicado a la música que yo haya alcanzado a conocer. Sé que mi bisabuelo tocaba el bandoneón, una tía abuela que cantaba lírico, pero no es gente con la que haya tenido mucho contacto. Bueno, yo me empecé a desarrollar más como artista desde mi relación con Diego. Yo hace 10 años que estoy en pareja con Diego Marión, y un artista catamarqueño que claramente me marcó en cuanto a la música que comencé a escuchar, en cuanto al rumbo que empecé a tomar estilístico y artístico. Y si tengo que nombrar referentes, artistas que yo admire y que escucho,
puedo hablar de Caetano Veloso, de Eva Ayllón, de La Mecha Sosa, de Javan, Lenine, bueno, mucha música brasilera. Y bueno, muchos de ellos también en lo poético. No se me viene ahora a la memoria para decirte, pero Armando Tejada Gómez, el Cuchi Leguizamón con Castilla para lo que es nuestro folclore argentino. Eso podría decir que es de lo folclórico argentino de lo que más me gusta. Necesito que la canción que vaya a elegir me traspase desde todos los lugares. No me sirve una poesía si no me gusta la melodía, ni tampoco al revés. Necesito que ambas cosas me gusten y me traspasen y me hayan quedado grabadas desde aquella vez que las escuché por primera vez. Entonces, Cuentas, por ejemplo, tuvo mucho que ver con eso. En Cuentas hice una recopilación del folclore argentino primordialmente con ese concepto y además con que fueran artistas no muy conocidos, que fueran cosas más bien inéditas, repertorio más bien inédito. Y con Otros Colores, con la intención de tomar repertorio latinoamericano, argentino y latinoamericano, y buscando rearmarlos desde la fusión para que sonaran en versiones propias, diferentes de lo que es la versión original de estas canciones, pero también con esta idea de que, digamos, de que fueran canciones que estaban ahí en mi memoria. No te pido nada. Podría decir que la dirección musical, de alguna manera, o el que organiza más lo que pasa musicalmente es Diego Marioni, que es el percusionista de mi banda, digamos. Pero en realidad no hay arreglos escritos, sino que en función de la canción empezamos a tocar, empezamos a cantar y van surgiendo ideas cada uno desde su instrumento, que se van ensamblando y luego se va poniendo un poco de orden a eso para que suene algo acorde, que cada instrumento tenga su momento de protagonismo y suene algo armadito. Pero en realidad es bastante intuitivo el trabajo, va siendo lo que surge, lo que invita a la canción. Just say que cuando me
¿Por qué La Resentida? Me gusta que es una mujer. Me gusta que sea una compositora. Mujer más allá de que no pareciera por lo que dice la letra. Pero me gusta que sea una compositora. Me parece un clásico de nuestro folclore y también me gusta que no es una, no está tan trillada, no es de lo que más escucho cuando prende uno la radio o cuando uno pone un disco de folclore. Por ahí La Resentida no es lo primero que probablemente que uno escucha. Entonces también me gusta que el repertorio no sea del más cantado, no sea del más tocado. Por ahí hay un nostalgia en mi disco que sí está hiper archi cantado, pero la versión que hice ahí o que está plasmada ahí en el disco claramente es distinta de la original y de la mayoría de las versiones que uno puede escuchar de nostalgias. Entonces, en el caso de canciones muy conocidas, la idea es que sean diferentes, que propongan un color distinto, que tenga que ver, en este caso, con otros colores, que tenga que ver conmigo. Y en el caso de La Resentida, también tuvo esa intención con los aires un poco de rock que tiene. Resentida, resentida.
en Brasil estuve el año pasado y el anterior. Y el año pasado fue en el marco de un encuentro de música latinoamericana, en realidad de arte latinoamericano, que se hizo en Niterói, que pertenece al estado de Río de Janeiro. Y allí canté en un teatro en Niterói muy bello y canté una canción brasilera que tuve el placer de que cantaran conmigo el público, que estuvieran cantando todos junto conmigo. Así que fue una alegría, fue un placer todo ese viaje y todas las actuaciones y la respuesta de la gente. Claro, estuvo muy bien recibido tu trabajo. Sí, sí, la verdad es que fue muy lindo. Ellos particularmente les gusta la música brasileña, son muy nacionalistas con su música y diría yo que es lo que más apreciaron, pero les gustó todo el repertorio, por suerte. Bueno, ¿regalás el tema? Por supuesto, Doralice. Desde mi lugar, desde el lugar que tengo, es que en mi caso, si bien toda la vida me gustó cantar, yo empecé con mis estudios musicales y de canto, por ahí no desde tan chica, y creo que cualquiera que quiera cantar, que quiera hacer arte, simplemente tiene que tener el deseo, las ganas y poner empeño. Y no importa la edad, no importa las complicaciones que puedan haber en el medio, hay que seguir adelante y hacerlo cuando es la intención de uno. Siempre hay complicaciones, cada uno desde su lugar. Cualquier artista puede decir que tuvo alguna traba o alguna complicación y que las tiene en determinadas cosas que quiere emprender o que quiere hacer. Así que eso es algo de todos los días. Así que no hay que dejar de hacer música bajo ningún punto de vista. Bueno, estamos situados en otra porción de lo que es el Paseo del Buen Pastor, aquí en la ciudad de Córdoba, frente a lo que es el Monumento a la Memoria, esculturas. A mi izquierda está la Iglesia de los Capuchinos, otro de los lugares emblemáticos de esta porción de la ciudad. Escuchamos la palabra y la música de Romina López, una cordobesa que está también transitando por los escenarios y la noche cordobesa. Nos vamos, nos reencontramos en tan solo 7 días con otra historia de mi país. Gracias.